Y aquí es donde inicia nuestro viaje con Nativos Corcovado y aquí vamos. Vamos una vez más con Nativos Corcovado para la actividad. El bote sale a las 6 de la mañana y podemos ver que hay bastante actividad hasta ahora. Estamos saliendo de la playa principal. Este viaje va a tardar alrededor de 50 minutos, una hora. Esta es la playa. Vamos dirigiendo el progreso del viaje. Esta es la desembocadura del río Claro, es un punto que usamos para entrar con el bote, aprovechar la calma y pues bajarnos en Corcovado. Bienvenidos a Corcovado. La maniobra que el capitán hizo acá no es cualquiera en realidad. Este río también lo aprovechamos para observar, es muy posible observar animales, cocodrilos, monos en los árboles. Ok, desde ahorita puedo escuchar los monos titís. Los monos ardillas son los más pequeños del país y en Corcovado se pueden ver. Corcovado es fantástico, solo en Corcovado se pueden ver las cuatro especies de monos. En Corcovado puedes ver las cuatro especies en un árbol. Estamos en el sector de Río Claro.
estamos ya en el parque de Estación Sirena, después de una caminata por el bosque. Vamos a servirnos un poco de café. Hay un pequeño establecimiento acá. Vamos a enfocarnos en el café. Y aquí estamos saliendo del bosque ya, buscando la playa principal. Estamos muy contentos porque hemos visto bastante, un poco de todo: tapir, las 3-4 especies de mono, que realmente no pude grabar la del mono cara blanca, cerdos de montes y un poquito más. Realmente, para ver bastante en el Parque Nacional Corcovado, hay que estar viniendo varias veces o quedarse al menos 2 días y una noche. Y pues aquí ha terminado el recorrido, estamos saliendo ya del bosque. Este recorrido se tarda alrededor de 6 horas, el trayecto del tour completo son 8 horas, bueno, son como 5 horas caminando. Se llega a la estación, al llegar al souvenir se puede tomar un cafecito, unas galletitas, hay que comprarlo, no está incluido en el tour. Es algo muy bonito. Ya después de que vimos el mono, tapir, vimos una variedad de aves, vimos un poco de todo, y vamos muy contentos y muy entusiasmados por la actividad. Y aquí estamos en la playa de donde se toman los botes. Bueno, aquí podemos ver donde se reúne la mayoría de los grupos para salir. Como podrán ver, allá en el fondo están los botes. Apenas si llego, se logran ver por aquel lado, parte de aquí. Está difícil porque no se ve muy bien, pero las olas están bastante altas y tenemos que acercarnos hasta ahí para poder tomar el bote. Entonces vamos a aproximarnos ya a ver cómo nos va. Este video se pudo lograr gracias a estos muchachos, que él es el guía, José Garro, y él es el señor don Emilio González. Y gracias a ellos estamos aquí en la estación de Sirena haciendo esta grabación. Y esa que ven al fondo es la cascada Llorona, que si vienen a el tour de Parque Nacional Corcovado van a escuchar la historia. Y cuando íbamos de vuelta después de la cascada de Llorona, mientras íbamos a la playa de Drake Bay, nos encontramos un gran grupo de ballenas, que espectacular. Todos quedamos anonadados porque para ver esas ballenas generalmente hay que ir a otro tour, que es de avistaciones de ballenas y delfines.
y las vimos sin necesidad de pagar de más y estábamos muy contentos de viaje, bastante satisfechos. Ya aquí el capitán decidió dejar atrás las ballenas. Nos dirigimos hacia la bahía de Drake a tomar el almuerzo y, como dije antes, vamos demasiado contentos ya que tuvimos mucho de todo y, como dije anteriormente, en el Parque Nacional Corcovado se ven todavía muchísimas más cosas que no están en el video, pero habría que estar visitándola constantemente, que ya que no todos los días se ve lo mismo. Y aquí estamos, aquí vamos dirigiéndonos ya al pueblo. Esta es la playa principal de Bahía Drake. Ya estamos a punto de tomar el almuerzo. Y aquí termina el viaje. Más bien, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video.